17 de septiembre del presente año. Se abre la sesión. Proceda a llamar a lista, señora secretaria. Buenos días. Angulo Vivero, Milton Angulo, Milton Hugo. Arcos Benavides Osvaldo. Cuello Baute Alfredo Ape. Gómez Betancur Luis Fernando, con excusa. Gómez Millán Adriana. Presente. Presente. Leal Pérez Wilmer. Presente. Presente. Medina Arteaga Aquileo. Montes de Castro Emeterio José. Presente. Presente. Muñoz Lopera León Freddy. Presente. Patiño Amariles Diego. Presente. Pizarro Rodríguez María José. Presente. Quintero Cardona Esteban. Presente. Raigosa Morales Mónica María. Presente. Rodríguez Pinzón Ciro Antonio. Rojano Polanco Karina, con excusa. Rojas Lara Rodrigo. ¿No está? Valencia Montaña Mónica Liliana. Presente. Villalba Marta Patricia. Presente. 11. Señor presidente, han contestado 11 honorables representantes a lista. En consecuencia, hay quórum decisorio. Señora secretaria, sírvase dar lectura al orden del día para la presente sesión. Sí, presidente. Orden del día para la sesión ordinaria del día martes 17 de septiembre de 2019. Hora 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, estudio, discusión y votación en primer debate de los siguientes proyectos de ley. Primero, proyecto de ley número 401-2019, Cámara 012-2018, Senado, por medio del cual se establecen lineamiento para la implementación de las escuelas para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país. Se deroga la ley 1404-2010 y se dictan otras disposiciones. Autores, los honorables senadores John Milton Rodríguez, Eduardo Pacheco Cuello, Edgardo Palacio. Ponente para primer y segundo debate en Senado, la honorable senadora Amanda Rocío González Rodríguez. Ponencia para primer debate en Cámara, el honorable representante Luis Fernando Gómez. Publicación del proyecto de ley en Gacetas 548-2018, 573-2018, nota en Gaceta 751-2018, ponencia para primer debate en Senado 62-2019, ponencia para segundo debate en Senado 375-2019, ponencia para primer debate en Cámara 808-2019, anunciado el 16 de septiembre de 2019. Segundo, proyecto de ley número 020-2019, Cámara, por medio del cual se estimula el acceso a estudios en el exterior. Autor, el honorable representante David Ricardo Racero Mallorca. Ponentes para primer debate, los honorables representantes Wilmer Leal como coordinador ponente, Mónica María Raigosa, Esteban Quintero, Aquileo Medina y Adriana Gómez Millán. Publicación del proyecto de ley en Gaceta número 664-2019 y ponencia para primer debate en Gaceta 818-2019, anunciado el 16 de septiembre de 2019. Tercero, proyecto de ley número 055-2019, Cámara, de 2019 Cámara, por medio del cual se fortalece e incentiva la formación profesional y de posgrados de los atletas de altos logros. Autor, el honorable representante José Luis Correa López. Ponente para primer debate, el honorable representante Rodrigo Arturo Rojas Lara.
publicación del proyecto de ley en Gaceta 689-2019 y ponencia para primer debate en Gaceta 877-2019, anunciado el 16 de septiembre de 2019. Tercer punto, negocios sustanciados por la presidencia. Cuarto, lo que propongan los honorables representantes. Firma la mesa directiva. Presidente, ha sido leído el orden del día. ¿Puede usted someterlo a consideración de la comisión? Se somete a consideración el orden del día apenas leído. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Aprueba la comisión. Ha sido aprobado el orden del día, presidente, por unanimidad de los representantes asistentes, certificando que existe quórum decisorio, presidente. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Segundo, estudio, discusión y votación en primer debate de los siguientes proyectos de ley. Primer debate. Primer proyecto, presidente. Proyecto de ley número 401 de 2019, Cámara 012-2018, Senado, por medio del cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres en las instituciones de educación preescolar básica y media del país, se deroga la ley 1404-2010 y se dictan otras disposiciones. Ponente para primer debate en Cámara es el honorable representante Luis Fernando Gómez. Presidente, el representante tiene una excusa y también radicó una proposición de aplazamiento de la discusión del proyecto de ley en mención. Sírvase leer dicha proposición, señora secretaria. Sí, presidente. Solicitud, aplazamiento, proyecto de ley número 401-2019, por medio del cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres de familia en las instituciones de educación preescolar básica y media del país. Se deroga la ley 1404-2010 y se dictan otras disposiciones. Respetados doctores, reciban un cordial saludo. Por medio de la presente, solicito comedidamente el aplazamiento del proyecto de ley número 401-2019, por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres de familia en las instituciones de educación preescolar básica y media del país, se deroga la ley 1404-2010 y se dictan otras disposiciones. Debido a que se realizarán actividades complementarias con Ministerio de Educación Nacional para brindar seguridad jurídica, contenido al proyecto de ley, todo con el fin de propender y garantizar por la efectividad y cumplimiento que merece esta iniciativa legislativa. De antemano agradezco la comprensión y oportuna colaboración. Cordialmente, el honorable representante Luis Fernando Gómez Betancur. Presidente, ha sido leída la solicitud de aplazamiento presentada por el honorable ponente, el representante Luis Fernando Gómez. Presidente, informo que se hacen presente el honorable representante Ciro Rodríguez y Rodrigo Rojas. En consideración, la proposición apenas leída, solicitud de aplazamiento efectuada por el ponente del proyecto de ley, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la comisión. Ha sido aprobado, presidente, la solicitud de aplazamiento presentada por el honorable representante Luis Fernando Gómez frente a la discusión del proyecto de ley 401 de 2019. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Proyecto de ley número 020-2019, Cámara, por medio del cual se estimula el acceso a estudios en el exterior. Autor, el honorable representante David Racero Mallorca. Ponentes, los honorables representantes Wilmer Leal como coordinador ponente, Mónica María Raigosa Morales, Esteban Quintero, Aquileo Medina, Adriana Gómez Millán. Presidente, en la sesión anterior se había creado una subcomisión para que presentara un informe en la proposición verbal que se aprobó, se definió la subcomisión y se definió como fecha para presentar el informe la siguiente sesión en la que se discutieran proyectos de ley, es decir, esta sesión. No obstante, presidente, existe una solicitud de aplazamiento de la discusión y presentación del informe por parte del coordinador ponente.
Muy bien, en ese orden de ideas tiene el uso de la palabra el coordinador ponente Wilmer Lear Pérez para que presente el informe y seguidamente procederemos a la votación. Presidente, muchas gracias a mis colegas, compañeros y amigos, un cordial saludo. Presidente, es una solicitud de aplazamiento. Luego de recoger las intervenciones que aquí se realizaron acerca del proyecto, las iniciativas de algunos de nuestros compañeros, el día de ayer llegó una solicitud por parte del ICETEX para realizar una mesa de trabajo de tal manera que nos puedan ayudar a fortalecer el proyecto, pues dada su importancia y la necesidad que podamos de verdad ayudar un poco a aquellos estudiantes que pretenden vincularse a una universidad a través de una beca. La solicitud, compañeros y señor presidente, si usted bien tiene, es someter a consideración el aplazamiento hasta tanto hagamos la mesa de trabajo que solicita el ICETEX para poder presentarle a la comisión un proyecto con las características de las que aquí hemos hablado. Era eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, representante. Tiene el uso de la palabra la representante Mónica Raigosa. Gracias, presidente. Con los buenos días para todos los colegas, los amigos que nos visitan de Medellín, a todos. Presidente, para solicitarle al coordinador, doctor Wilmar, pues ya que se va a hacer la mesa con el ICETES, sería importante aprovechar y solicitarle a ellos que con la asistencia de la ley 1678, pues también que nos regalen entonces un informe para tener como un inventario, si así se puede llamar de alguna manera, que se ha invertido en el tema de las becas versus lo que puede estarse preguntando hoy, es que con este proyecto de ley que usted quiere sacar adelante, pues de dónde va a salir la plata. Entonces, si la plata está, sería rico que nos contaran qué de hecho se ha invertido, de qué manera el tema de las becas y que le ponga fecha a esa reunión. O sea, si es por solicitud del ICETES, que le pongan fecha, porque la subcomisión ya trabajó. Escucharlos a ellos y poder avanzar para que los proyectos no se queden retrasados por culpa de pronto de que las mesas no se instalen. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra representante Wilmer Leal. Gracias, presidente. Doctora Mónica, tiene toda la razón. El primer tema hoy lo incluiremos dentro de las preguntas que le haremos y la mesa está para mañana en la tarde, el día de hoy, pues a las UTL, no solo de los coordinadores, sino a toda la comisión, pues les haremos saber la hora para que quienes puedan acompañarla lo puedan hacer. Muchas gracias, presidente. Muy bien. En consideración la solicitud de aplazamiento efectuada por el coordinador ponente, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Aprueba la comisión. Ha sido aprobado, presidente, la proposición de aplazamiento del proyecto de ley número 020-2019, presentada por el honorable representante y coordinador ponente Wilmer Leal. Muy bien, siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Proyecto de ley número 055-2019, Cámara, por medio del cual se fortalece e incentiva la formación profesional y de posgrados de los atletas de altos logros. Autor, el honorable representante José Luis Correa. Ponente para primer debate, el honorable representante Rodrigo Arturo Rojas Lara. Tiene el uso de la palabra representante y ponente Rodrigo Rojas. Gracias, presidente. No, para solicitarle muy respetuosamente a la comisión, nos permitan aplazar también la discusión de este proyecto. Junto con el autor estamos esperando una información que consolida y además fortalece los argumentos que respaldan este proyecto. Entonces, presidente, si por favor, si tiene a bien someter el aplazamiento de este proyecto. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el representante Diego Patiño. Gracias, presidente, con los muy buenos días para todos y todas. A ver, es que sobre este proyecto de ley, vale la pena que el ponente y el autor o los coordinadores ponentes revisaran un poco la ley 198 del 2018, el proyecto de ley, que está para segundo debate, doctora Marta, que habla sobre becas para pregrado. Yo creo que nos ahorraríamos todo un trámite
si más bien presentáramos una proposición para que sea introducido en ese proyecto de ley y que no sea una beca, que no sea un crédito, porque se está planteando un crédito, que sea una beca y que en ese proyecto de ley se establezca que la prioridad se le debe dar a los, a, o sea, debe haber prioridad en los deportistas destacados. Y creo que ganaríamos mucho más, porque no solamente estaríamos otorgando una beca, sino que avanzaríamos más, porque ese proyecto de ley ya le dimos primer debate y va para segundo debate. Ya ha estado como en cuatro órdenes del día esperando que se le dé segundo debate. Es mi sugerencia y creo que por práctica legislativa saldríamos más avantes. Gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra representante Rodrigo Rojas. Precisamente, doctor Diego, para que no ocurrieran este tipo de discusiones hemos solicitado el aplazamiento, porque más allá de créditos, doctor Diego, si usted leyó a fondo el proyecto, también habla de algunas exenciones y esto lo que trata de fortalecer precisamente la ley 181 del 95, que es la del fomento del deporte, donde ya se crean algunos esquemas para incentivos de estudio a los deportistas. Yo creo que estamos en un contexto donde nuestros deportistas han hecho y han demostrado grandes capacidades y que merecen gran reconocimiento por parte del Estado, más allá de medallas o conmemoraciones o cosas por el estilo, sino hechos reales que permitan su capacitación y un mejor bienestar y una mejor calidad de vida para ellos. En ese camino, precisamente por eso, presidente, solicité el aplazamiento para una información que nos resta para poder argumentar que precisamente esto es muy diferente a cualquier tipo de beca, sino que esto es un incentivo focalizado para nuestros deportistas. Muy bien, muy pertinente. En consideración, la proposición de aplazamiento por parte del ponente del proyecto, se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado, aprueba la comisión. Ha sido aprobada la solicitud verbal de aplazamiento del proyecto de ley 055-2019, Cámara, presentada por el honorable representante Rodrigo Rojas. Presidente, le anuncio que en el recinto también se encuentra presente el honorable representante Osvaldo Arcos. Muy bien, siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Negocios sustanciados por la presidencia, presidente. Existe una invitación que allega la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Constaín, para el evento, el Encuentro Digital y de Economía Naranja en su novena edición, Colombia 4.0, que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre de 2019 en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de la Ciudad de Bogotá, en Corferias, presidente. Esta invitación fue enviada a cada uno de los representantes y la Comisión Sexta, a través de la Secretaría General, va a enviarlo también nuevamente a los correos de los honorables representantes. ¿Existen proposiciones radicadas en la Secretaría? Sí, presidente. Señora. Cuarto punto, lo que propongan los honorables representantes. Existe una proposición de modificación presentada por el honorable representante Rodrigo Rojas. Sírvase leer dicha proposición, señora secretaria. Proposición, tema, uso del espectro radioeléctrico por parte de los operadores. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Tecnologías y las Telecomunicaciones, MINTIC, inició el proceso para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencia de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz, propongo que se realice un debate de control político con el fin de que se nos expliquen los pormenores del mismo. En consecuencia, cítese a la ministra de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, la doctora Silvia Constaín, al doctor Carlos Lugo Silva, experto comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al doctor Carlos Alberto Jiménez Santofimio en su calidad de comisionado encargado de la Comunicación de Regulación de Comunicaciones, al doctor Andrés Barreto González, superintendente de Industria y Comercio, e invítese al Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo Flores, y al Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba, para que resuelvan el cuestionario anexo. Firma el honorable representante Rodrigo Rojas.
Tiene el uso de la palabra representante Rodrigo Rojas. Gracias, presidente. No, el día de ayer junto con María José citamos un debate para revisar todo el proceso de subasta y el tema de posición dominante en el mercado de las tecnologías y específicamente en el de la telefonía. Pero en la proposición bajo la cual radiqué yo la citación del debate, un error de transcripción en el número de resoluciones, por eso estoy presentando esta proposición modificatoria para que haya claridad y llegue y se pueda enviar ya la comunicación al Ministerio de TIC. Gracias. Muy bien, en consideración la proposición apenas leída, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, aprueba la comisión. Ha sido aprobada la proposición, presidente, que modifica la proposición 029 presentada el 16 de septiembre de 2019. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Presidente, se ha agotado el orden del día. Muy bien, siendo las 10:59 de la mañana, se levanta la sesión y se convoca para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias, honorable representante. Así es, presidente, se da por terminada la sesión y se cita para el lunes